Vale, ¿ahora se oye? Vale, ¿ahora se oye? Vale, ¿ahora se oye? Lo tenía en mute, ¿vale? Lo tenía en mute. Yo estaba volviéndome loco porque no se oye. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Estaba en mute. Vale, a ver, estoy mirando el chat. El chat parece estar fuera de sitio, inexplicablemente. A ver. Sí, se me ha bajado y no sé por qué. Pero bueno, creo que en principio ahí está. Hola, buenas. ¿Qué tal, Sherpa? ¿Cómo estás? Aquí estamos mirando cositas, intentando solucionarlas. A ver, y yo creo que con eso ya está. No sé si lo escucháis vosotros a la musiquita y a mí a la vez. O solo me escucháis a mí. A ver. Vale, perfecto. Es que yo estaba intentando escucharla, pero no la oigo. Bueno, hay que solucionar un par de cositas, pero yo creo que no tienen prisa ninguna. Entonces, a ver, os comento. La idea era streamear Hitman. Pero... mi madre querida, pasa un poquito de todo. Entonces Hitman no se va a poder streamear porque no tengo clave ni nada, con lo cual no va a haber forma. Y bueno, si me la dan pronto, pues intentaré streamearlo. Si no, pues nada, haré streaming de cualquier otra cosita. ¿Qué más? Yo creo que tengo que encontrar algún sitio donde poner esta cámara porque... no sé, es como... estoy mirando para arriba, para el cielo. Puse la encuesta en el Twitter, hay diferentes juegos para probar, ¿vale? Pero bueno, he puesto el que ganó en Twitter, que era el Cyberpunk. Entonces, si os hace ilusión, en principio no somos mucha gente, pero bueno, es el que ganó y a tomar por saco yo empiezo para allá. Pero aprovecho y os pregunto, ¿qué queréis? ¿Hago una partida desde cero? ¿Continúo con el personaje que creé para el análisis de Desconsolados? ¿Qué os llama? ¿Qué os llama? A ver. ¿Cómo tengo yo este volumen? Verlo de cero, vale, perfecto. Mira. A ver, este botón no es. Cachis, no me deja. Ahora, vale. Vale, a ver qué me estáis diciendo, pero bueno, si alguien dice otra cosa. Sois dos, o sea que mucha discusión no va a haber, ¿eh? Tendré que desempatar yo alguna, pero bueno, podemos ir alternando y vamos decidiendo el origen, qué tipo de personaje nos vamos a hacer y todo eso. Y así por lo menos veis un poquito. Aunque creo que Sherpa está ocupado haciendo otras cosas. Así que... sí, me lo estoy imaginando, cero problemas. Creo que va a estar ocupado haciendo otras cosas. Entonces, bueno, voy a poner el audio del juego y me decís qué tal va la mezcla del audio, si lo bajo o qué hago con ello. Aunque creo que la canción está... vale, espérate un momentito. Voy a cambiar de escena y voy a ir poniendo ya el jueguito aquí para que lo veáis. A ver, capturar... Cyberpunk, aquí. Ahí está, perfecto, ahí ya se ve. Vale, y creo haber visto que tenía una aplicación que no debía estar abierta y la mando para su casa. Bueno. A ver qué tal está la mezcla. Creo que se me oye a mí y se oye la música del juego, pero la pregunta es, ¿la música está de fondo o un poquito más alta que de fondo? ¿Se escucha más o menos como mi voz? A ver, ¿qué decís? Se escucha de fondo. Vale, voy a ponerle un poquito
un pelín más. Voy a ponerle. Si encuentro dónde está el control de este de tal. Ah, vale, está al tope. Es que si me equivoco le doy a cerrar el OBS. Qué peligro. Vale, hay un poquito más. Vale, voy a mover esto un poco para poder ver bien los comentarios. Y listo. Sí, después luego nos vamos a quedar sordos, o sea, eso lo digo ya. No se me escucha ahora. Ah, vale, sí. Pues mira, vamos a bajarlo un poquito, entonces voy a ver. Ahí, vale. Es que la música es muy fuerte. En este juego la música es muy fuerte y muy potente. Entonces, claro, lo tengo cambiado los ajustes. Aquí, de hecho, ve los diálogos al tope. El volumen principal del juego al 75. Efectos especiales al 90. Música 90. Pero bueno, vamos a bajarlo un poco. Bueno, espérate. Este lo vamos a dejar al 85 y este al 80. Vale. Pues vamos a darle una C, por si acaso. A ver, vamos a ir en modo difícil. Para empezar ahí contar. Y ahora la primera decisión. A ver, venga. Tenemos que elegir entre un pasado nómada, que dice recorremos las Badlands, saqueamos vertederos, asaltamos gasolineras. La vida en la carretera nunca ha sido sencilla, pero. A ver. Pero crecer como nómada también tiene sus ventajas. Eres una persona honesta, íntegra y defensora de la libertad. Estas son algunas virtudes que no abundan en Night City, ni mucho menos se pueden comprar. La segunda es la de buscavidas. Uy, que me lío. Los nervios del directo. Se me dice que si quieres comprender las calles, debes vivir en ellas. Bandas, fixers, muñecas, camellos de poca monta, ellos han sido tu familia. Aquí impera la ley de la selva, los débiles deben servir a los fuertes. Esa es la única ley de Night City que te queda por infringir. Y por último, los corpos. Pocos abandonan el mundo de las corporaciones con vida y menos aún con el alma intacta. Tú eres una de esas excepciones. Has manipulado las reglas, has hecho chantajes y has usado la información como arma. El juego limpio no existe. Solo existen los que ganan y los que pierden. Así que bueno. Aquí tenemos para empezar el pasado de nuestro personaje. A ver, ¿con cuál vamos? Chum, chin, chum, chin. Déjame ver si mientras me decís, a ver si hay algún mensaje o algo. Qué guay. Tienes que elegir, Virgi, tienes que elegir. A ver, ¿cuál pongo? ¿Nómada, buscavidas o cuerpo? Nómada. Venga, vamos para allá, por normada. Uy. Bueno, para evitar que nos baneen el directo directamente, vamos a coger chico, porque al crear un personaje chica, lo primero que hace es dejarla solamente en ropa interior inferior, igual que el chico. Entonces, vamos a coger este, ¿vale? Y bueno. Vamos a hacer un poquito. Ese creo que es el que estaba puesto. Vamos a ver alguna cosilla. Si es que vaya tela. Lo peor es que la versión española no tiene la opción de censura. Entonces yo no puedo ir al menú, darle a censura y que me quite anuncios, cosas raras. Y cuestiones sexuales, no puedo. Entonces, si ves una opción de marcar el streaming para mayores de 18, yo creo que nos haces un favor. No sé si está marcado como para mayores de 18. A ver, lo que yo me entretengo aquí con la piel. Tono de piel. No sé qué tiene esta piel en particular. Va por agua. No, ya es cobarde. Voy a ver yo lo del streaming, a ver si lo puedo poner en mayores de 18. Pero vamos. Veamos, veamos.
No veo mucho la opción. De momento no hay bugs. El rollo es que tenía un problema una de las opciones que se llama DLSS, que es para mejorar la imagen, y le pasa mucho que hasta lo que Nvidia no actualiza, en un creador de personajes con el DLSS se ve todo borroso. O sea, es alucinante, borroso más no poder. Entonces, bueno, por lo menos ya está solucionado. Sí, de hecho me ha pasado con un montón de juegos que como sean compatibles con DLSS, los primeros días el selector de personajes no se ve. Tienes que ir al menú, desactivar el DLSS, crearte el personaje y después lo vuelves a activar. Porque es una cosa rara. Pero bueno, como es una especie de aprendizaje por inteligencia artificial, pues supongo que al principio no tiene mucho aprendido. Estoy viendo aquí a ver qué me pongo yo de peinado. No sé si ponerme este directamente. A ver el color de peinado, cómo termina esto. Oh yeah. Sin llamar la atención en absoluto. No se me va a ver ni a un kilómetro. Los ojos. Aquí hay varios presets. Después están los colores de ojos también. Yo soy muy malo creando personajes, o sea, si terminan pareciendo humanos, podemos dar gracias. Mira ahí. Alguno de estos yo creo que viene del Nier. Lo digo ya. Y otros pues simplemente vienen de algún malo de Batman. Hala, muerto. Este viene directamente de Naruto. Sí, uno de estos, no sé si es este o es. Yo diría que es este. Este tiene más pinta de Rinnegan. Y el bicho este de lo del Sharingan y demás. De su cosita. Pero bueno, a ver, un día tengo que pillarle el truquito a estas cosas. Vamos a ver. Pa, 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 las cejas. Se las ponemos hasta normal. Que rellena la botella. Ah, vale. Me queda igual. Le quitamos las cejas, a tomar por saco. Bueno. Mira qué tal estamos quedando, Virgi. Estamos preciosos. Mira ya el peinado chulo que nos hemos puesto. Y los ojos. Como puedes ver, no llaman nada la atención. Ah, que sí. Estamos aquí haciendo el Lopis. El color de cejas, pues bueno, vamos a ponerlo así también discreto. Ahí, perfecto. La nariz, creo que no me da opción de quitarle la nariz, pero bueno, todo se andará. Ahí, la nariz para abajo. Es la leche, es la leche. Mira todos los diseños de ojos. Creo que alguno de estos tiene que ver con el Nier Automata, como le estaba diciendo a Sherpa. Y otros pues directamente con lo de Naruto. O sea, esto es una salvajada. Después en las cinemáticas voy a quedar. Pero bueno, en fin. Mandíbula. Vamos a dejársela. Barba. A ver qué más hay. Así, así me gusta. Y estilo de barba. Yo creo que mejor dejársela entera o así, una de dos, para que sea normalito. A ver, ¿cuál era este? ¿O este? Creo que este. Está quedando precioso. Y el Cyberware, pues si quiero ponerme tecnología ahí en la cara. Pero bueno, en principio. Ahí está un poquito en el cuello y demás. Parece chino, un poquito sí, ¿eh? Voy a dejar eso del cuello. Cicatrices faciales. Nada, se lo voy a quitar. Y tatuajes. Ole. A ver. El número 3 no está mal. Ahí vamos a darle un poquito de caña. Uy. ¿Dónde está el tatuaje 5? El 5 no sé dónde se va, pero bueno.
Debe ser en el torso, pero como no se ve y pone facial, pues. A ver, ¿alguno que os haya gustado en particular hasta ahora? ¿O le quitamos los tatuajes? Las florecillas. ¿Qué pone ahí? Born to Kill. Así está que ahí. Con este del Born to Kill. Con el anterior. El de la florecilla. Mira, los piercing puestos en las cejas. Dobles. Colores del piercing. Vamos a ir dando para adelante ya. En los dientes. Podemos ponerlo blanco radiactivo. Sangre. Blanco radiactivo, pues por fastidiar. Sombra de ojos, nada, vamos a ir saltando para adelante. Colorete, está. Vamos a quitar algunas cosillas. Las uñas. Podemos dejarlas normales o en. Con sangre da miedo. Ya ves, es como si fuese vampiro directamente. Podemos ponerlo en modo normal o en modo uñacos. Y así le metemos los uñacos. Con estilo, ¿eh? Que no falte las uñas con color con estilo con el pelo. Ay, para terminar ya de liarla. ¿Le podemos arrancar los pezones al pobre? Lo típico. Tatuajes corporales. Mira ahí. Qué bien puesto se lo han puesto. No, no, no vuelvas a subir. Ah, mira, la serpiente. Yo creo que lo voy a dejar la serpiente. Cicatrices genitales, no. ¿Vale? Ha sido amputado brutalmente. No tiene nada. Y los tamaños de las cosas tampoco tiene. No hay nada, ¿vale? Amputado al 100%. Que no queremos que nos revienten el streaming nada más empezar. Ay, bueno, a ver. Aquí están los puntos de clase y demás. Entonces, la pregunta va a ser, ¿cómo vamos a jugar? Disparo a punta pala, sigilo, hackeo, un poquito de mezcla, armas tecnológicas a punta pala. ¿Qué os gustaría? ¿Cómo os gustaría resolver las cosas? ¿A puñetazo limpio o hablando? Mezcla. A ver, a ver. Tenemos para mezclar. Ir a combate a lo bestia, con armas. Tenemos también. O sea, armas de fuego, cuerpo a cuerpo y todo eso. Tenemos hackeo, tenemos un par de cositas más. Tenemos para ser ninja también. Entonces, ¿qué? Decidme un par de ellos que os guste mezclar. Pues ser un ninja con armas chulas estas. A ver, a ver. Si no le doy yo, ¿eh? Si no, mira. No os atrevéis. Pues mira, voy a poner cosas para cuerpo a cuerpo. Vamos a solucionar las cosas a hostia con limpio. Pero. Sí, a hostia con limpio. Aquí. Esto es para rolear un poco. Entonces, bueno, aquí ya está comenzando. Ya tenemos el personaje creado. Y vamos a comenzar esta locura. Vamos para adelante. Comienza el Cyberpunk. Bueno, espero que no tarde mucho en cargar. Ah, ya cargó. ¿Verdad? Cierto. Venga, que empiece la fiesta. El parche para su casa. El módulo de acople eléctrico. ¿Qué pasa? Dijiste que no era nada serio cuando vine. Que estabas seguro.
Sí, cierto. Uy, espérate, voy a bajar un poco la velocidad del ratón para intentar no marearos. Me equivocaría. Busca otro taller donde no pregunten qué hace un nómada a este lado de la frontera. Aquí las opciones. Muy bien. Aparta. Aparta. ¿Qué? ¿Tienes idea de lo que haces? Ninguna. Voy a saltarme el acople con un puente improvisado. El compresor no dejará de funcionar. Podría griparte. Tú que no sabes ni que llevases un taller o algo. ¿Te he pedido tu opinión? Ahí. Nos largamos. Vale, vamos a ver qué pasa. Venga. Es lo que te estaba diciendo. Que te calles. Oh, no. A tu casa. No está nada mal. La cuestión es cuánto te dura. Ah, que sí, me llevará espectacular, a Night City. ¿Eh? Ya se me ocurrirá algo allí. Vale. Por cierto, ¿sabes de Jackie Wells? Busco a alguien. Jackie Wells. Quizá lo hayas... Pasa de mí. Pues me largo. La antena tiene mala pinta. No creo que furrule. No vas a escuchar mucho. Todos son no problemas. Me digas. Todos son problemas. Vaya hombre. Las autoridades. Mike. No sabía que tenías un cliente. Llegó hace unas horas. Las Yo uñas. Pensaba que se habría puesto el contacto. Las uñacos. No te preocupes, Mike. Ya lo vamos a arreglar. Bueno. El Rambo, que se ¿No cree sabías que tenías que dejarte caer por la oficina del sheriff cuando visitas su pueblo? Para contarle lo que te ha traído aquí o tomarte un café. Ya, es que eso lo estoy de paso. No te preocupes, no me quedaré mucho. Yo diría que no has respondido a mi pregunta. Me llamo Andrew Jones. Habrás oído hablar de mí. Serví en operaciones especiales en la última guerra. Los Shogun plateados. ¿Te suenan? Me temo que no. La verdad es que no. No eres muy parlanchín, ¿eh? ¿Es un vehículo nómada? Me lo imaginaba. Lo arreglaré y me iré. No tengo motivos para quedarme. No, puedes estar seguro de ello. Nada me encabrona más que un puto vagabundo. ¿Dónde acampa tu clan? Pues ahora mismo no acampa. No hay clan, no hay campamento. He venido solo. No me lo trago. Los nómadas siempre vais en manada. Mi familia se fue a la mierda. Por eso voy a Night City. Yo creo que este busca... Eso te hace un proscrito busca bronca. Entre proscritos. Estoy deseando que te pongas en marcha cuanto antes. Pues necesito usar He la radio. He visto una torre de comunicaciones de camino. Se me ha roto la antena y necesito llamar por radio. Lo que necesitas es largarte cagando leches con el pico cerrado. Y no quiero volver a verte deambulando por estas tierras. ¿Entendido? Adiós. Lo he dejado claro. No quiero problemas. Pues deja de buscarlos y tira millas. Rápido. Voy. Uy, uy, uy. Esto tiene mucha velocidad. Vamos. Vale, a ver, ¿para dónde? Ah, está aquí al lado. Vale. Hostia, qué potencia tiene esto. Mucha aceleración para el punto. Ok, sí. Objetivos y todo eso. Si hay un cabezón, mira. Hola, chiquitín. Hay unas cuantas cosillas aquí en el coche. Qué pena que la radio no funcione. Y es que de dentro me mareo, así que tengo que conducir desde fuera. Vamos para allá. Tú, abre. De hecho, que te abra. Cago en tu nación. Nada, ahora te abres, ¿no?
Carajo la puerta. Vamos para arriba. Uf, la verdad es que agüita con las Badlands. Y seguimos subiendo. ¿A quién no le gustan las alturas? Vale, aquí está el este. ¡Hala! ¡Ah, carajo! ¿Ves? Ya a mí tampoco. Hola. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Ah! ¡Por fin te escucho! Willy McCoy, me alegro de oír tu voz. Allá al fondo, oh, Night City. Ojalá pudiera decir lo mismo. Necesito tu ayuda. Una última vez. Otra última vez, dirás. Tengo que encontrar al cliente que tiene mi carga, pero no sé dónde está. Estabas en el sitio justo en el momento adecuado, ¿no? No, el coche se fue a su casa. El coche cascó. Es un milagro que haya llegado aquí. Puede que el cliente dejara un mensaje. ¿Puedes comprobarlo? Venga, hombre. Vale. Pero es la última, de verdad. ¿Nombre del cliente? Jackie Wells. Las uñas. Pues sí que ha dejado un mensaje. Te espera en una granja. Te paso la geolocalización. Gracias, Willy. Te debo una. Así es. Intenta que no te maten. Y no vuelvas a llamar. Chao. Uy, cómo suena esto. Vamos a bajarnos de aquí, anda. Vale. ¿Qué anda? Que si las uñas son mucho, o sea, mírame entero. Uy, este botón no es. Este. O sea, esta pinta tengo yo por ahí. Esta pinta llevo. Un revólver. Mola. ¿Qué más tengo por aquí? Esta, nada, esta armadita. Después otra con exactamente igual. De malote total. O sea, tú imagínate que me ves entrar por ahí y dices, no, no, yo vengo a ayudar, soy pacifista. Y tú, seguro. Seguro, vamos. Bueno, a ver si no atropello a nadie por el camino. Porque aquí como atropellas a alguien, se... Como podéis ver, yo lo de respetar las normas de circulación... ¿Para qué? Bueno, voy a ir frenando porque... Es que esto acelera mucho. ¿Para qué, no? ¿Para qué? Total, ni que hubiese alguien más aquí. Hala, ahí estamos. Hola, buenas. ¿Hay alguien por aquí? Toc, toc. Ya me preocupaba tener que volverme un agricultor. Espero que estés aquí por mí. ¿Eres Jackie Wells? ¿Eres Wells? Jackie, por favor. Yo soy Uwe. Creo que tienes una merca para mover. ¿De dónde vengo? Pinta, compartes un poco de tu alma antes de hacer negocios. Es como una costumbre. Un poco, solo buenos modales, tú sabes. Vaya hombre. Sí que eres de principios, ¿eh? ¿Eres un hombre de principios? Necesitas un código, güey. Al menos te quedará eso cuando te quiten todo lo demás. Vale, empezamos por ti. Soy nativo de Night City, de Haywood hasta el tuétano. Nunca he estado en Night City. Eso no me dice nada. Entonces, imagina un lugar en donde todos son tus brothers o tus carnales. Lo he bajado un poquitín. Al menos un primo lejano. Creo que lo entiendo. No tienen por qué caerte bien, pero son tu familia. Así es, Haywood. Y todos están armados. ¿Y tú? Vaya familia. Podría decirse que vengo de mi propio Haywood. Nos vamos a llevar bien, entonces.
la merca. Perfecto. Pues a llevarla. Pues al coche. A huevo. Uy, que me he subido encima. Ah, que la cargas tú. Perfecto, tira para adelante. El coche está para allá. Creí que no ibas a venir. Me entretuvieron. Y no eres lo que se dice fácil de encontrar. Para no llamar la atención, ¿sabes? El sheriff parece un enojón desgraciado. Ya te digo. Venga, hola. Está pesado. Habéis pedido ayuda. Vamos para adentro. ¿Entonces qué? ¿Nos vamos? Este tío ocupa todo el coche. O sea, todo el espacio que quedaba en el coche es para él. Es un poquito grandote. En fin. Es como si te descuidas se te pone encima. A ver, ahora por aquí. Sí, el ¿Tienes tu coche. manifiesto de carga? ¡Clarín! ¿El fixer no te dio los detalles? Lo hizo. Solo quería asegurarme. Escucha, amigo. Los dos somos profesionales, ¿qué no? Ah, por cierto, os comento. En el juego somos lo que se llama mercenarios o mercs. Y quien nos da misiones, encargos y todo eso son los que llaman fixers. Entonces, bueno, para que sepáis más o menos de lo que hablan. ¿Estás seguro de que contrabandeaste antes? ¿Por qué? ¿Estás nervioso? ¿Yo? Por favor. Uy, Bueno, el puesto mejor. fronterizo. No vayamos muy rápido, que no se cabre. Ahí está el cruce de la frontera. ¿Y ahora qué? Nada, nos escanean y comprueban los papeles. Órale. Deja que hable yo. Uy, qué de gente. Que de escáneres, gente, cámaras y de todo. Dirija su vehículo a la zona de inspección, por favor. Voy, aquí estoy. No salga del vehículo, el control de seguridad comenzará en breve. Tengo un mal presentimiento. No seas gafe. El manifiesto nos lo van a pedir. Ten esto. A ver. Oh, marcada como PED. Perfecto. ¿Qué significa? Perdida en destino. Vamos, que la merca tenía que perderse en cuanto cruzara la frontera. Órale. Así que saben que estamos contrabandeando. Van a descubrirlo. El propietario del vehículo de la zona de inspección debe presentarse para responder a unas preguntas. Chingada madre. Chingada madre. ¿Y ahora qué? Ala, Si ¿lleva queremos dinero? que la gente de aduanas haga la vista gorda con nuestra docu, hay que darle un incentivo. ¿Tienes el credit chip con el soborno? Oh, sí. Lo olvidé. Sí, claro. Claro, te olvidaste. A ver, ¿por Mantendré dónde? encendido. Por si se arma. De acuerdo. Vale, vamos para allá. Ya voy, no me piten. Hola, buenas. Si porta armas, deposítelas aquí. Toma, solo llevo una, de momento. Cuidado, está cargada. A la sala número 2, por favor. Voy. Deseadme suerte. Siéntese. No veas, ¿no? Sí. Hola, buenas. Documentación. Ay, ya sé cómo Conozco va. las reglas, todo está ahí. Puede que sí, o puede que no. Ya veremos. Empezamos bien. ¿Qué transporta? Ni idea. Ahí lo pone. Todo. Oh, se me había olvidado un detalle.
Sí, fumando tal cual, ¿eh? Y da gracias que no me lo paga a mí en el brazo. Hay un anexo adicional al manifiesto. En la habitación. Ah, sí, refresqueme la memoria. ¿Para qué clan trabaja? Pues... ahora mismo no trabajo en ningún clan. Para ningún clan. Estoy por mi cuenta. Valiente, pero no muy listo. Sabe, cada vez que veo a uno de los suyos... bueno, doy gracias por no estar a ese lado de la mesa. Mejor no le respondo. Puede irse. Su socio lo está esperando en el coche. Me la va a jugar, ¿verdad? No olvide sus efectos personales. Claro, me la va a jugar. Hola. Cuidado con ese juguete. Y bienvenido a Night City. Esos mierdecillas se creen que Night City es una especie de paraíso. ¿Qué le vamos a hacer? Son jóvenes e ingenuos. Un eufemismo de ignorantes. Bueno, nos vamos. ¿Qué pasó ahí dentro? Si te lo cuento, no te lo crees. Ahora te lo cuento. Hay que irse de aquí. Nos la van a jugar. Órale. Tampoco le pise, no sea que se cabre. ¿Me vas a decir qué chingados pasó? Tengo un mal presentimiento. Digamos que esto me da mala espina. ¿Y eso te pasa seguido? No. Casi nunca. ¿Qué, hueles problemas? Tú conduce, Jackie. Los tenemos encima, los problemas, me da a mí. Alguien viene. Esto no se ve nadita bien. Leña, no los veo por este aquí. No puedo girar tanto. Detenga el vehículo inmediatamente. ¡Vámonos de aquí! Transporta contrabando de propiedad corporativa. Repito, empezamos bien. Detenga el coche. Sí, que me voy a bajarme yo ahora. ¡Joder! Sí, entramos en modo combate. Vamos allá. Sí, me estoy dejando los cargadores y la vida también. Los pendejos no se dan por vencidos. ¿Qué demonios estamos trayendo aquí? Me quedan 37 de vida. Entra. Ya casi me matan en el principio. Puta madre que los hijos. ¡Sigue pisándole! ¡No podemos parar aquí! La musiquita. El lugar parece desierto. Pararé aquí. Debemos resolver algunas cosas antes de seguir. ¿Te vas a echar atrás o qué? ¡Hostia puta! ¡Pinches hijos de su puta madre! ¿Aparcas de oreja o qué? ¡Casi nos chingan! ¿A eso le llamas contrabandear? ¡Chingao! Se suponía que sería sencillo. ¡Sin problemas! Cálmate, esto pasa, hombre. Relájate, coño. Estas cosas pasan a veces. ¿Estas cosas? ¿Qué clase de pinches cosas? El tío de aduanas le ha dado un soplo a la corpo de que tenemos su merca. ¿Qué onda con estos fronterizos que nos joden como quieren? ¿Y sin consecuencias? Corrió un riesgo. Supuso que no teníamos a un clan respaldándonos y tenía razón.
Tenía razón, porque se lo dije yo. ¡Qué ridículo! ¿Y ahora qué? Pues a continuar, chaval. ¿Qué vas Podría a hacer hacerte tú? La misma pregunta. ¿Vas a seguir lloriqueando o finiquitamos el asunto? No te voy a mentir. Hay que lavar la boca. Lana. No te puedo pagar ahora. La madre que te parió. Tendré algo para ti cuando cobre esta mierda cuerpo que llevamos. ¿Y te crees que me voy a quedar de brazos cruzados? De hecho, no te iba a pagar nada. Te iba a chingar y a desaparecer en cuanto cruzáramos, pero... Eres a toda madre. Aprecio tu sinceridad, capullín. Aprecio tu sinceridad. Gracias. Bueno, ¿y ahora qué? Bueno, ¿y ahora qué? La madre que le parió, ¿eh? La madre que le parió. Un vistazo. A ver qué hay aquí. Oye, no deberíamos abrir esto, pero bueno. Ábrelo. Sí, no, si revienta que sea cosa mía, ¿no? Muy bonito. Hostia puta. De Arasaka. En la caja pone Arasaka. Estamos robando unos peces muy gordos. Esos son los ricos y poderosos de la ciudad. ¿Qué demonios? Ah, no mames. Una iguana real. Creo que... Es una iguana antillana. Tío, ¿sabes de iguanas? ¿Iguana anti qué? Sí, vi algo en la tele sobre ellas. Se extinguieron hace como 30 años. Son de las Antillas Menores. Vienes de lejos, amiguita. Hola, chiquitín. ¿Sacarás mucha pasta por ella? Claro, una cantidad que nos hará feliz. ¿Nos? Sí, compa. Vamos, mitad y mitad. Cualquier fixer decente encontrará un pendejo con lana interesado en esta joya. Aunque Vaya es cosa. Una pena. Siempre quise una mascota. La El hombre Manny le quedaría de pelos. ¿Mani? Por cierto, ¿tienes planes de lo que harás en Night City? Pues ahora mismo vamos a lo loco. Ninguno. Me he tirado los últimos iguana, años, ¿cómo? Viajando de estado en estado con mi familia nómada. A lo mejor te esperan en otro lado, ¿no? No. Decidimos tomar caminos separados. Debe ser difícil no tener con quién regresar. Tú no te preocupes. Te ayudaré a encontrar Cantón. Tienes que vivir en alguna parte. Es importante poder contar con alguien. Ya sabes, como la familia. Igual encuentras una en Night City. Igual. Bueno, gracias. Gracias, te lo agradezco. Ándale, no es nada. Tenemos química tú y yo. Sería una pinche lástima desperdiciarla, socio. Oye. No, pequeña. Mira, la iguana también quiere ser socia. Tú también me caes bien. ¿Sabes qué, Jackie? Empiezas a caerme bien. ¿Será por tu gráfica? También. No quieres decir eso, mano. Muy bueno, bien, venga, socia. Dame la manita. Pirémonos con esta lagartija. El sonido de mi micro lo limpia la gráfica. Escucha, escucha. Os habla Stanley. Menudo día nos espera en la ciudad de los sueños. Adoro esta ciudad, tanto como se adora una madre que te deja en las escaleras de un orfanato a nacer y ahora te para por la calle para pedirte un pitillo. Con cada nuevo día llegan 100 nuevos valientes, pero solo la mitad de estos capullos sobrevivirá a un año. ¡Y eso sí es un buen año! ¿Y para qué viene esta peña a Night City? Para ser samuráis callejeros, como Morgan Blackhand o Weyland Boa Boa. A mayor riesgo, mayor gloria, chicos. Ese es Vic, el tío que nos hace las operaciones. Pero no puedes jugar en primera división mucho tiempo. Cuanto más rápido vives, más rápido te quemas. Eso si no te llevas un balazo antes. ¡Hala! Un diente menos. ¡Oh, mierda! ¿Sabéis dónde encontraréis a las leyendas de Night City? ¡En el cementerio! No importa de dónde vengáis, ni lo bajo que empecéis. Lo que importa es el camino que toméis. ¡Hala! En nuestro chofer. ¡La ciudad de los sueños! Bueno, esa era más o menos la intro. Aquí empieza el juego de verdad. La chica que buscamos está en algún lugar de este edificio. Vamos allá.
Seguro está hasta la madre de los pendejos que me secuestraron. Mantén los ojos abiertos, ¿me oyes? Sí. Por cierto, tengo algo para ti. Un lector de entrenamiento de Militech, por si necesitas refrescar un poco tus habilidades. ¿Tienes ganas de practicar tiro en RV? Vale, esta es la típica pregunta de, oye, ¿quieres hacer el tutorial o no? En mi caso yo creo que no hace falta, ¿no? O sea, podemos saltarnos el tutorial directamente, ¿no? ¿No? ¿O queréis ver el tutorial? A ver, que yo me entere. Nos saltamos el tutorial, ¿no? Ah, toma por saco el tutorial. Fuera. Ahora no, Jack, no puedo. Si eso más tarde. Ah, sí, claro. Mañana, mañana. ¿Algún consejo de la Fixer? ¿Wakako te dio alguna pista o consejo para el trabajo? No soy tu madre. Te pago para que hagas un trabajo. Es fácil. Wow. Ha sido muy inspirador. Vamos allá. Este hombre te cae mal. Pero sí es buena gente. El elevador, por aquí. O sea, de lo mejor que te puedes encontrar en la ciudad, lo cual dice bastante, sinceramente. Tiene sus impulsos, pero bueno. Joder, sí, imagínate. ¿Qué piso? Tú, ¿a qué piso vamos? O doy a cualquiera. Ah. Hola, Tibak. El objetivo es Sandra Dorset. Su biomon se apagó hace un par de horas. Posible secuestro. Puede que el objetivo ya la haya palmado. No sé si llegáis a tiempo. Tenemos tiempo, Bug. Tenemos. Aunque no estés aquí, sigue siendo parte de este escuadrón. Escuadrón. Genial. Ah, por cierto, una de las clases que os comenté al principio es lo de Netrunner. Es gente que se dedica a hackear y a hacer un montón de cosas a distancia. Y bueno, T-Bug va a ser nuestro Netrunner por ahora, que nos va a estar echando una mano. Bueno, Jackie tiene razón. Intenta ser un poco más amable. ¿Quieres amabilidad? Llama a una línea de ayuda. Gracias, T-Bug. Te queremos. Hemos llegado. ¿Vamos? Parece que lo vamos a resolver pacíficamente, con un par de tiros en la frente de cada uno. Es la 1237. Vale. El objetivo estará dentro, no voy a coger pero no tengo visual de su biomon. Ojalá no sea demasiado tarde. ¿Eres tú? Esta mierda, vida o muerte. Vuelva adentro. Deprisa. Venga. Largo. Intenta hackear la puerta. ¿Puedes activar la V? Sí, sí. Voy a ello. Aquí vamos a utilizar esto y vamos a abrir la puerta. ¿Preparada? Tira. Perfil bajo. Vale. Vamos a ir agachaditos. ¿Lo que es? Ah. Para curarse. Me la llevo. A ver. Llegamos tarde. Es ella. Es nuestro objetivo, V. ¿Qué va a ser nuestro objetivo? Estamos al principio. Uf. Esto Sandra es... Dorset está protegida por una inmunidad corpo grado 2. Canela fina. Y esta lleva repros de Zetatec del mercado negro. Parches y retales cutres. Así que no es esta nuestra es otra, otra que se han cargado. Estamos intentando recuperar a alguien que no responde en el monitor biológico. Allá hay unos pendejos adelante. Acaba de conseguirlo, V. Vale. Conseguido. Con calma. Vamos, verán. Cállate, Jackie. A ver, congelador. Y yo lo habría hecho mejor, la neta del planeta. Venga, vamos. ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos? A ver si estamos al loro, que vienen más ciquitas. ¿Los tenéis encima? Les va. Chícate a estos mierderos. Oye, ve, ahí viene. Espérate, voy a marcarlos. La musiquita es épica. La verdad es que la primera vez me molestaba. Después ya me acostumbré. Porque es que esto no para. Ay, cabrón. Eres un hormiguero. Lo matamos y los borramos del mapa. ¡Mata a uno! ¡Pero tú, Chito! Vale. Agarra el que esté más cerca.
sobre ellos. ¡Has cagado, pero uy, bien! ¿Cómo me vio? ¡Mierda! Me han visto. No, me han visto. Y aquí. Hay chatarreros merodeando, despejad la zona, cargaoslo. Sí se hace, chico. Se acabó el... se acabó el sigilo. ¡Chiquen a su madre! Pues sí, ni de coña. ¡Cargaos a ese cabrón! Vamos a levantarnos. Vale, no tengo nadie. ¡Ah! ¡Chingao! ¡Hijos de la chingada! ¡Uy, granada! Uy, ahí hay otro allí. Me dio además. Vamos a curarnos. A ver si le puedo volar la cabecita. Tómate. Toma. Una menos. Esto con la gente 47 no pasaba. ¡Nos quedamos sin opciones, carajo! Tú eres nuestros ojos en este pinche agujero de mierda. ¡Di algo! Uy. La habitación da a una terraza. Bueno, ¿qué chingados esperas? Engraso la cerradura. Bien. Ove, rodea lo que está en los... Yo me encargo. Puerta hackeada. Ir con cuidado. Hala, va a su casa. No veo movimiento en los ascensores. Ah, un fusil. Parece que le has dado. Despejado. Perfecto. ¿Y hasta dónde coño está el objetivo? No tiene que andar lejos. Oh, yeah. A ver, no, ¿esto no era? Aquí. Vamos a cambiar armas. Voy a ponerme esto aquí. Oh, yeah. Y al que me acabo de cargar, creo que fue... ¡Hola! Lo que tenía el tío. Hola. Uy, voy a coger esto. Suele tener un montón de pasta. Mira. ¿Preparado? ¡Cago en Dios! Quita. No venimos por ti. Señora, ¿tú estás viva? Creo que la tengo. Al objetivo. ¿Y? ¿Está viva? Yo qué sé. Ahora veremos. V, conéctate a su biomon. Averigua qué le pasa. Voy conectando. Esto no se ve nada bien. No me digas. Hay que esquivarlos. Sandra Dorset, NC570442, Trauma Team Platino. ¿Platino? Ojo, cuidado, no lleva nada. No lleva nada, absolutamente. ¡Madres! Trauma debería haber acudido al mínimo estornudo. Creo que le han bloqueado la señal. Por cierto, ¿y tu pistola, Jackie? ¿Qué está sujetando la mano? Configurado el firmware o metido un neurovirus. ¡Carajo, tipo! ¡Tú no estás aquí! ¡Hay tinas, hielo, ganchos y cuchillos de camisero! Hackeo chapucero, ¿eh? Tengo una idea. Mira su neuropuerto. ¿Hay un pincho? Sácalo. Estará silenciando el biomon. Hay uno. Hay un pincho. Lo estoy sacando. Comprueba el biomon. ¿Algún cambio? Saludos, Sandra. Si está consciente, adopte una postura de recuperación. Se ha enviado una unidad de evacuación de emergencia y está previsto que llegue a su ubicación en 180 segundos. El biomon dice que Trauma llegará en 3 minutos. Su plan premium cubrirá el 90% de los costes previstos de su rescate y sí, tratamiento. Y no la hemos sacado de la bañera helada, ¿sabes? Sí. Le va a dar algo. Hay que sacarla del hielo. Vamos. Venga, fuera del hielo. ¡Joder! Alerta, que se nos muere. ¡Jube! ¿Qué coño es? ¡Ya aquí, jeringa! ¡Joder, pinta mal! ¡Ahí te va, bro! Creo que... ¡Hostia puta! ¡Ha funcionado! ¡Fuera, bro! ¡Llévala fuera! Vamos para allá. Los de Trauma deberían estar por aquí cerca. ¡Ya! ¡Sácala de aquí! ¡A la terraza! Voy. Trauma, tin. Trauma. Cuchi, cuchi. Ahí está. 180 segundos. ¡Aléjese! ¡Iniciando protocolo de seguridad! ¡Siga las instrucciones! Vale, vale. Tranquilos. ¡Dejé a la paciente en el suelo! Voy, voy. Pero tranquilo, ¿vale? 5 pasos atrás. ¡Ya! Si me dejas andar a mí... ¿Mm-hmm?
TT133 a control. Paciente NC570442 asegurada. Estimulantes administrados. 70 miligramos de dopamina, 110 de norepinefrina, 800 de fibrinógeno. Chao. Bueno, y aquí. Hecho. Salgamos aquí. Sí, no veas. El elevador nos llevará directo al estacionamiento. ¿Cómo se queda? Buen trabajo, se acabó el espectáculo. Ahora a cobrar. Desconecto. Lo hemos conseguido. Os veo cuando toque. Pronto, yo paso por aquí, me gusta más. Mira, brother. Uy, tengo esos marcados todavía. ¿No importa que uses tu carro? ¿Mi coche? Tengo una cita con Misty, pero... Uy, munición. No puedo ir de Petro, no me vería nada bien. No voy a dejarte colgado, Jack. Pero no te acostumbres. Me salvas la vida, V. Gracias. ¿Qué te parece si te llevo a casa? Eso, tú traes. Lo dejo en tus manos. Estoy molido. Bom, casi se me olvida. Deberías hablar con Wakako. Dile que el jale está hecho. Cierto, la Fixer. Vamos a llamarla. Wakako. V, ¿cómo ha ido? ¿Nuestra clienta está viva? Sí. Por supuesto que está viva. Es lo que habíamos acordado, ¿no? Espléndido. El pago te está esperando. Puedes venir a por él cuando quieras, ahora mismo incluso. Aunque supongo que ahora mismo lo que quieres es irte a casa. Sí, también. La policía ha rodeado Watson. El distrito está cerrado. Si quieres superar el cordón, tendrás que darte prisa. Gracias por el aviso. Me pasaré a verte más tarde. Así que a salir por patas. Precioso. Dicen por ahí que la policía va a clausurar Watson. Si quiero dormir en mi cama esta noche, habrá que pisarle a fondo. Ah, yo me ocupo, güey. Yo manejo. Oh, una chaqueta. Espérate, me la pongo. Uy, este botón no era. Chaquetita para no pasar frío. Ay, me cago en... No tengo nivel suficiente para ponérmela. Cago en todo. Bueno, y aquí tú conduces, ¿no? Yo voy de copiloto. Total, ¿qué puede pasar? La última vez que te vi conducir, la liaste parda. ¿Puedo subirme a otro coche? Bueno, ya aquí, ¿qué? ¿Pones radio o algo? Ahí estamos. Ah, por cierto, hay una cosa chula que tiene el juego. Por si, o sea, lo de tapar desnudos, no. Pero si vas a streamear en Twitch, te permite desactivar la música con derechos de autor, ¿sabes? Para que Twitch no te silencie los vídeos, ni te pegue palos, ni YouTube tampoco. Ahora, lo de enseñar cuerpos desnudos, pa'lante como los de Alicante. Pues ellos tienen la licencia de casi toda la música, excepto unas cuantas canciones. Ay, Chidi, no deja de fascinarme. Sí, ¿no? Es una ciudad cualquiera, pero muy grande. Nel, güey. No es como cualquier otra. Morgan Black, Andy Wayne, Adam Smasher. Aquí nacen las leyendas. O nos reventamos nosotros. Tú conduces. Conduce bien. Oye, tú sabes que van a cerrar el distrito, ¿no? Me muero de hambre. Vamos a comer algo. ¿Qué dices? Que van a clausurar Watson, ¿te acuerdas? Madres, tienes razón. Este se le olvida todo. Gimnasio mío. Lo sabía. Nos está siguiendo una camioneta. ¿Qué? Oh, madre. Lo que faltaba. Ni tantito. Cada vez que... ¡Hijos de puta! ¡Y aquí conduce, joder! Espérate. ¡Joder! ¡Chingada madre! ¡No muevas el puto buga! Dos menos. Opa, ¿tú cómo conduces? ¿Que te llevas la serpiente por delante? ¡Mierda! ¡Perdón! ¡Uy! ¡Más! ¡Los tengo, cabrones! ¡Ve! ¡Apúntale al conductor! Eso hago. Pero es que... Espérate que me mate. ¡Chicago! ¡Uy! Por los pelos. Por los pelos... Cada vez que conduce este, se lía. Tu bebé quedó bastante golpeado. Tranqui, puede esperar. Vamos a centrarnos en llegar a casa. Eso, vamos a casa.
Sí, en el normal la verdad es que es un paseo, ¿vale? O sea, sinceramente, está el modo fácil, pero el normal es un paseo. No, no hay dificultad ninguna. Pues yo digo, ¿cómo lo pongo en difícil? A ver si me matan en el directo, ¿vale? A ver si suerte. Pinta bien la cosa. Eso de ahí es lo que yo creo que es. El hermano mayor de Robocop. Sí, ¿no? Sí. Dios, Jackie, por favor. Watson está clausurado hasta nueva orden. Medida de seguridad necesaria. Hola, gente. Qué suerte tenemos de toparnos con usted. ¿En serio? ¿Y qué es lo que me hace tan especial? Un corazón de oro, porque solo alguien de gran corazón podría entender la necesidad que tengo de regresar con mi chica. Se está mirando hasta ella. ¿Chica? Ajá. Se va a preocupar un chingo si no aparezco. O sea, intento ser un buen tipo. Me está dando otra oportunidad, ¿entiende? Qué pena. Por favor. Mira, quizá no sea un ciudadano modelo, pero es buen chaval. Sí, es que mezclan español, español-latino, hay un montón. ¿Qué pasa? Pero son los últimos. Mezclan muchos acentos y demás. Adelante. Que tenga una muy buena. Hay un Metal Gear de fondo. Por cierto, es un... es un mecha de Militech, de la policía de Night City. Un segundito. Así que puedes ser simpático si quieres. ¿A chica y cuándo no lo soy? ¿Nunca? Pues para mí nunca es siempre, V. Vale, ya está. Eliminada de la ecuación lo que me estaba molestando. Uy. ¡Padres! Checa eso, güey. Se fue toda la chingada. ¡Disparad, joder! Están jodidos. No tiene pinta de una redada corriendo. ¿Por qué no son policías comunes? Es Max Stack, el depredador supremo de la policía de Night City. Aparecen cuando las cosas se salen de control. Los pendejos. Esta gente son los que aparecen cuando sacas 5 estrellas. Se terminó el espectáculo. Los infelices se lo estaban buscando. Venga, vámonos, Jackie. Te están haciendo señales. En este caso ya nos dan la opción de omitir el viaje hasta el destino porque no hay más cosas en medio. Pero, sigamos a medio. Adelante. Adiós. Llegamos. Y parece que nadie más nos ha tiroteado por el camino, lo cual se agradece bastante. Qué rápido, ¿eh? Ha sido. ¿Viste o no visto? ¿Me va a dejar en la puerta? En la puerta. Con los angelitos. Gracias, chaval. Dale recuerdos a Misty. Dale. Ahí luego. Bombón. Y se va. Y subimos de nivel. Bueno, aquí vais a ver, mirad qué chulo. Este es el árbol de atributos y dentro tiene también sus cositas. Entonces, dependiendo de lo que queramos mejorar, pues podemos poner unas cosas u otras. En este caso, vamos a ir... Vamos a subir los reflejos. Quiero meterle armas blancas. Vais a ver lo que voy a hacer. Vale, voy a poner que el aguante me dure más al atacar. Ahora vais a ver por qué. Vamos para arriba. Los anuncios, Dios mío de mi vida. A casa, por favor. Buenas noches, Night City. Mi primer invitado. Hola, tío. Casi lo olvido. Una runner que conozco tiene algo que te podría servir. Te paso el contacto. El reverendo Colbert. ¿Un curro de nuestro padre en el cielo. Ni idea. Tendré que mirarlo después. Y nuestra segunda invitada es Karina Lee, presentadora del programa Chippy, que promueve el uso de implantes cibernéticos.
¿Cómo te va la vida, guapísima? Un cura contra una tía de implantes cibernéticos, promete. Ven aquí para comprar cositas y tal. Hay un truquito con estas chismas de latas y demás. Y es que la economía del juego está como así. Entonces, si tú te compras... A ver, ¿tengo dinero? Tengo dinero. Por ejemplo, yo me compro una lata de estas, ¿no? Y me cuesta 10 pavos. La recojo. Entonces yo puedo ir, por ejemplo, aquí. Y tengo esto que me lo acabo de comprar. Y me da un efecto de hidratado. Aumenta 10% el aguante y 50% la regeneración. Pero si yo lo desmonto, me va a dar... ¿Lo veis a la izquierda? 5 de componentes comunes y 2 de las pilas comunes. Es decir, su valor desmontado es mayor que el precio de venta del producto. O sea que podéis comprar un montón de latas, desmontarlas, vender las piezas y dinero infinito. Básicamente. Placa, placa. Aparte que hay un montón de cosas que se pueden hacer fabricando y demás. O sea que bastante bien. Entonces, claro, hay un montón de gente que dice que tantas cosas como estas no sirven para nada. En realidad sirven para tener dinero infinito, porque cada una te vende un número limitado de latas. Así que... Y si hoy nos dedicamos a crear nuestra propia ropa, armas y de todo... La puerta está rota. Es la tercera vez. Ya hemos pagado para que la arreglen 2 veces. Es un timo. Voy a tener que hablar con mantenimiento. Hola, buenas vecinas. Vamos para casa. Uy, cierra la puerta. No sé a qué estas me entren. A ver, aquí. El alijo. Y este es el alijo. Y aquí debería estar... chaleco de V... Nah, no me han puesto casi nada. Vaya vecinas, sí. Aquí la gente va... Aquí tenemos donde sentarnos... Donde lavarnos... Ducharnos... Ir a cagar... Lo malo es que no hay papel higiénico. Se acabó en la pandemia de 2020. Ahora hay que utilizar conchas para limpiarse el culo. Literal, ahí están las conchas. No preguntéis. Hey, ¿qué tal está aquí? Mirad las vistas de la ciudad. No, mejor no pregunto, ¿no? Y bueno, a dormir. Al sobre. A ver, según esto llevamos 1 hora y 15 minutos de stream. Sobre las 2 horitas más o menos lo cierro, es decir, nos quedan 3/4 de hora. Y empezamos aquí la historia buena. Iniciando el sistema y todo eso. Está puesta la radio. Hola, Jackie. ¡Puta madre, V! ¿Dormiste algo? No importa. ¡Es hora de levantarse! ¿Ya? Creo que he pillado algo. Cuando me conecté al Viemon de esa corpo, no sé, un neurovirus o algo. Tengo que ir donde Vic. Que me diga por qué tengo la cabeza y la tripa revueltas. Va, te llevo. Ponte un poco de ropa y te espero ahí abajo. Voy a estar junto al coche. Vale. Voy a ver si llevo ropa. Sí, llevo la ropa puesta. Mira, ahora ya me puedo poner la chaquetita. ¡Ole! Déjame ver si... ¿Ya ha aparecido aquí lo del alijo? Pues no ha aparecido. Debería haber aparecido aquí lo de The Witcher 3. Pero bueno. Sí. Nada, ni idea por qué no está. Pero bueno. Ah, mira, ya funciona la puerta. Por lo menos ya está arreglada. Gracias, chaval. Uy, hola, V. Soy Regina Jones. Si buscas trabajo por Watson, pégame un toque. ¿Cómo me has encontrado? ¿Cómo sabes mi nombre? Me manejo bien con la info. Digamos que es lo mío. Hasta luego, V. Venga, hasta luego. Bueno, mirad el mapa. O sea, ¿veis el mapita? No es precisamente pequeño. Vale. No es precisamente pequeño. Entonces, bueno. El juego se basa en dos cositas para saber qué misiones nos da y qué no. La primera cosa que va a tener en cuenta es la reputación. Cuantas más misiones hagamos, más reputación tendremos. Y los fixers pues, nos darán más trabajo, más peligrosos, con mejores recompensas y demás. Lo segundo que se van a tener en cuenta es la proximidad que tengamos a ciertos trabajos. Hay algunos trabajos que les urge hacerlos ya,
Y si estamos cerca, pues nos llamarán y dice, oye, mira, cerca donde tú estás, tengo un trabajito que necesito que me hagas. Entonces, bueno, hay veces que ves estas cosas amarillas, son curros secundarios, que básicamente algún fixer que necesita algo. Y si nos acercamos, pues nos pegará una llamada y nos dirá qué es lo que necesita. En principio, el mapa no está tan lleno, pero según vayamos avanzando y haciendo cosas, se va a ir llenando, 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 y serán 300 trillones de iconos aquí por todos sitios. Pero bueno, hay un filtro. Entonces, bueno, podemos ir filtrando como nos dé la gana. Y no nos volvemos locos. Es entonces, y tengo un mensaje también. A ver, dime. Pide que buscas curro. Vale, perfecto. Pues estaremos en contacto. Tenemos el móvil para llamar. Podemos llamar a cualquiera. O mandar mensajes dependiendo de lo que sea. Está bastante chuli. Tenemos libros, pinchos y una base de datos. Porque estamos en 2077. Han ocurrido un montón de cosas. Y tenemos vehículos, armas, cosas del mundo, los nuevos Estados Unidos de América. Entonces un montón de lore para ir leyendo y saber más o menos de qué va el asunto. Vale. No está mal. Cuando se llega a este cierto punto es bueno echarle un ojo a algunas cosas. Cuando empiezan a hablar y uno se pierde y dice, mira, voy a abrir la base de datos, voy a ver quién es esta gente, a dónde van, de dónde vienen. Y así más o menos tienes idea, para que no te la cuelen tanto. Porque si no te la van a colar. Seguro. ¡Abra, policía! ¡Mierda! ¡Nos han llamado! ¡Venimos a ayudar! ¡Sabemos que están ahí! Mejor le dejamos. No sé que me vayan a pegar un tiro. Quita. Disculpen, esto es un poco peligroso, pero ustedes verán. ¡Me cago en la puta! ¡Venga ya! ¡Qué bien hablados son todos! Hola. Bueno, aquí hay gente que de compra-venta. ¿Qué tal un par de asaltos? ¿Qué dices? ¿Te gusta mi nuevo saco de boxeo? Habla muy bien. Pues me acaba de dar una buena soba de última generación. Vaya que sí. Me gustaría ver qué tal se le da un poco de Factor V. ¿Qué te parece? Sí, vamos a pelearnos con Robocop. Vamos allá. Los pies ligeros, no dejes de mover la cabeza. Sí, sí. Se pelea el cuerpo a cuerpo. Vamos, vamos, gente, para acá. Menuda pegada. Uy. De gastas, figura. Si te sacas algo de pasta, ¿ya? Buscarte un par de combates. No me ha durado nada. No. Hay torneos de peleas, hay un montón de rollos y demás, pero voy a pasar de ello. Vamos a ir un poquito a lo principal, porque en principio nos va a venir mejor así. Aquí es una tienda. Uwe, tu preciosa 45 quiere volver con su papá. Ahora ronronea cuando dispara. No fastidies. A ver esa pistola. Vamos a echar un ojo. A ver, a ver. Aquí, la pistola. Noche agonizante. Me la devuelven arregladita. De potencia. Interesante. Aquí tienen cuchillos, tienen diferentes cosas y demás, pero bueno. Nada que me pueda permitir lo que voy a hacer. 23, 28, lo que me acaban de dar es 10, 12, pero es rápida. Voy a vender esta y voy a vender esta también. 500 y pico. ¿Me da para un...? No me da ni para una espada ni para nada. Bueno, muchas chaval, gracias. Vamos a ponérnosla. Una pistola de estas emblemáticas. La podremos ir mejorando y meterle cosas chulas y demás. Vamos a ver qué tal queda. ¡Buah! Está preciosa. No me pareció oírlos hablar. Vámonos. Uy, 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 uy. Esos anuncios no mueren. Hola, momento para las noticias locales. El Festival Matsuri de Aratama está a la vuelta de la esquina. El festival. Las calles de Night City se llenarán de exquisitas carrozas dashi de varios pisos. Si te vas a ver, me rompes el corazón, niño. ¿Quién habla? Por parte de ¿hemos llegado? De la estamos llegando. Y representaciones teatrales de la tradición. El patrocinador del festival es Arasaka Corporation. Cuatro pantallitas. No, hay muchas más, ¿eh? O sea, aquí hay. Por la noche, a todas las noches. El sentido de humor.
pero claro. Vamos a ver qué pasó allí. Está todo en el informe. Sí, lo leí. Solo que en ningún lado menciona que te dije que te pinches largadas de allí. Sí, nada grave. Ni que el ciberpsicópata pareciera un tanque sobre piernas cromadas. Le va a echar la bronca. Y bueno, aquí ya me dice cómo funciona más o menos el mapa y todo eso. Y bueno, encargo lo que os había dicho. Cosas del escáner, encargos cercanos y los fixers a los que hay que lamerles el culo. Y eso de ahí es una estación de venta. Podemos vender en cualquier estación de esta pues lo que queramos. Vámonos para allá. Mira, ahí está... Y aquí está nuestra estrella. Te tardaste un rato, ya me rugían las tripas. Ya veo que no puedes esperar, chaval. Siéntate, déjame acabar esto y pasamos a ver al señor infecto. Vale, ¿me invitas o algo? Ayer dijiste algo de una sorpresa. ¿Lo recuerdo bien o tengo una empanada mental? Igual y los dos, porque se te olvidan las cosas. Pero sí, es la casualidad de que chance y conseguí una champita para nosotros. ¿No? Suéltalo. Trabajito. O sea, igual y no es para tanto. Solo que al frente tienen a un tipo llamado... ¿Cómo se llamaba? ¡Ah, sí! Dexter DeShawn. ¿DeShawn? El mejor puto fixer de Night City. El cortiflón Jesús Negro del Afterlife de edición limitada, recubierto con 140 kilos en una chingoncísima chapa de oro. ¿Algo más? ¿Y cómo lo has conseguido, chaval? ¿Cómo has conseguido el trabajo? ¿Has vendido un riñón o algo? Que yo sepa, no somos el perfil de Dex. ¿Tú y yo? Nah. Pero Timo, ella nos consiguió esto. Nos puso en contacto. Ya sabía que... Me ha entrado hambre de verlo comer. Por favor, hay que ser honestos. Nadie puede resistirse a esto. Claro, Jack, lo que tú digas. Y eso que ya habéis cenado. Ojo, una de las cosas que más me llamó la atención de la comida de Night City es que la pizza es ilegal. Hay que comprarla de contrabando. Y te la encuentras por ahí. O sea, hay gente que la tiene por ahí escondida, Roy, por el tema. Pero la pizza es ilegal. Yo me quedé loco cuando me dijeron y yo... Pero vamos a ver, señores. ¿Se ha ido el mundo al carajo o qué? Cosas muy raras. Pero bueno, hay algunos que de extranjis las venden y tal, pero mira, porciones sueltas, no te venden una pizza entera siquiera. Bueno, ¿y de qué va el trabajo? ¿Qué es el curro? ¿Saldremos de una pieza? Nuestro Salvador quiere hablarte en persona, cara a cara, sin pinche presión, bueno, pero... El fallo del sistema. Pues ahora todo depende de ti, brother. Encima. ¿Y por qué yo, tío? ¿Por qué tengo que ir yo? ¿Tibag y tú lo habéis echado a suertes? T-Bog y Dex son viejos conocidos y yo... Yo soy cosa del pasado. Dex dice que tiene que checar, platicar. Mira, escucha, V, es su trabajo, sus reglas. No le eches la culpa por querer supervisarlo en persona. No es tan jodido como imaginas, neta. Ah, bueno. Bueno, parece que no me queda otra. Bueno, pero tú deja de comer, Iván. Cuando se trata de fixers, Dex es el rey. Eso no quiere decir que tenga algo en contra del padre o Akako, pero Dex es otra categoría. ¿Me comprendes, mentes? Bueno, la verdad es que no, pero venga, vamos. Pues no, la verdad. Siempre es lo mismo. Pones un pie en territorio nuevo y el fixer de la zona muestra lo grande que la tiene. Te sonríe y dice que estarás nadando en Edis. Pero no eres más que un hombre en su listita negra. Una herramienta que les conseguirá una tajada jugosa del jale de mierda en turno que el cliente pida. Bueno, bien, ¿no? Los tragos fluyen y la risa abunda, pero dejen de ser, ¿no? Ah, por cierto, aclarando también, sobre el año 2030 y pico, 40 y pico, no me acuerdo exactamente la fecha, hubo una especie de guerra nuclear o rollos por el estilo. Entonces digamos que medio mundo se quedó, ya no ha habido problemas y todo el rollo. Entonces hay una nueva moneda universal que son los EDIS, eso es un acrónimo de eurodólares. Unieron la moneda del euro con los dólares. Imaginaos si está mal el asunto que tuvieron que unir la moneda de Europa y la de Estados Unidos. Imaginaos.
¡Ay, cabrón! Voy a reventar. Claro, si no dejas nada para los demás. Ayer solo dejé a mi brother para que puliera un poco las abolladuras del choque con los buitres. Bueno, pues vámonos. Gracias, Jack. Se agradece. Sí, voy a llamar al coche. Ese Miguel hizo un trabajo bien chingón. Se siente como si fuera nuevo. Sí, sí, seguro. Eso ya lo veremos. ¿Nos vamos o qué? ¿Qué pone ahí? Los eurodólares, vale. A ver, ¿cómo está viendo algo ahí apuntado? Vamos. Está muy cerca. Ah, mira, ya está aquí. Conduzco yo. No me digas que es un vestido de Jin Kuji. ¿Preferirías que mintiera? ¿Cómo te has hecho con él? Primera parada. Matasanos, ¿no? Sí. Órale, carnal. Espérate, más despacio. Acabo de comer. Ve más despacio, dice. Igual tenía que ir a lo de Vic. Pero quiero cambiarla. No me deja cambiar la cámara. No me digas. Sí, la madre me parió. Es una chamaca muy estelita. Sí, sí. ¿Puedo cambiarla? No me deja. Me lo hacen a propósito los odios. Me estoy quedando ciego porque me da el sol de frente, ¿sabes? Y no tengo parasol ni nada. Si no veo nada, vamos a morir todos. A ver, vamos a bajar aquí ya. Ahora sí, ya estuvo. Sobre, sube. Búscame cuando Vic termine de ponerte a punto. Así hablamos sobre lo que nos planea Dex. ¡Sí! La leche, ¿verdad? Vamos a ver el primer episodio. Vosotros no sois dueños de vuestros cuerpos. Vuestros ojos no os pertenecen. O mejor dicho, ¿qué pone? No va a ser que lo eche todo. Solo vuestros. Vale, el loco. Vamos a dejar al loco. ¿Los estás mirando? No. Es que tenía una chum que trabajaba aquí. ¿Ah, sí? Liada, ¿desde liada. Cuándo tienes esa clase de chums? Hace mucho. Ya no tiene importancia. Liada, ¿y liada. Sabes qué le pasó? ¿Se murió o qué? No. Cambió de trabajo y se piró. Por un tiempo. Ah, ya entiendo. Una chum. Ya. ¿Quieres saludarla? ¿Hablar de los viejos tiempos? El drama. Los dramas por ahí. Es que vamos a ver, delante hay una macro tienda de... de cosas de adultos. TV. ¿Qué pasa, Misty? El doctor te atenderá ahora mismo. Yo ya me quedo por aquí. Misty y yo tenemos que comernos un pollito. No quiero saberlo. No quiero saberlo. Porque lo estoy. No quiero saberlo. Hola, chiquitín. ¿Qué tal, chiquitín? Sí, ¿no? Mejor no oírlo. ¡Vicky, viejo mat! Sí, los matasanos. Bueno, digamos que hay un montón de gente que se hace modificaciones corporales, ojos, manos y de todo. Entonces, la gente que se dedica a hacer esos cambios corporales los llaman matasanos. Los llamarían médicos, pero viendo los garitos que trabajan. Sanos, me alegro de verte. El gatito. Yo también me alegro de verte, V. ¿Cuánto tiempo? ¿Pero a qué debo el placer hoy? Mi último trabajito. Tuve que conectarme a la neurotoma de una clienta y creo que he pillado algo. ¿Migrañas? ¿Náuseas? ¿Hipersensibilidad a las luces brillantes? Sí. Un poco de todo. Vale, chaval. Voy a apañarte echando leches. Bueno, ¿y cómo va todo? Pues... ¿has oído hablar de Dexter DeShawn? He conocido a un nuevo fixer. Me ha dado curro. Se llama Dexter DeShawn. Un pez gordo del afterlife. Veo que vas ascendiendo en la vida. Ya ves. ¿Pero? ¿Qué es lo que te guardas, Vic? Estate alerta, eso es todo. He oído cosas de Dex. Bueno. No es tan enrollado como le hace creer a todo el mundo. Vale. Necesito equipo nuevo, pero herramientas, no juguetes. Quiero mejorar la visión y un buen agarre. ¿En serio? ¿Ahora? ¿Por fin? Por Vic, ahora voy a por todas. Tengo un trabajo de Dexter DeShawn. Voy a jugar en primera división. Necesito tech de calidad. Sí, sí, Dexter DeShawn. Primera división, lo que quieras. Pero deja que adivine, aún no te ha pagado. Eh...
576 Eddies. No, no tengo ni un duro. Corta ya, Vic. Tendrás tu pasta después y con intereses. Sabes que cumpliré. La última vez, ¿me oyes? Vale. Siéntate, por favor. Relájate. Vamos para allá. Venga, nos van a operar en directo. Vamos, pues. Seguro que os mola. Óptica Kiroshi, lo mejor que tengo. Te va a venir bien para lo que te espera. Eso lo quiero yo en la vida real. Quiero una óptica Kiroshi de estos. Mira, un ojo. Conéctate. Un ojo biónico. Vamos a conectar. Echa un vistazo mientras te escaneo. A ver qué pasa aquí dentro. Ah, sí. Aquí nos hablan del Feverware para cambiar nuestro cuerpo y todo eso. Y bueno, aquí están un montón de cosas que hay. Entonces, en este caso vamos a poner las ópticas Kiroshi, que nos permiten ver un montón de cosas chulas nuevas, zoom y varias cosas más. Y en las manos nos vamos a poner esto para ver la información de las armas y todo lo demás. Cosas muy chulas. El jodido nos lo va a dejar gratis. Otras cosas que hay, por ejemplo, el sistema operativo, que nos permite hackear y hacer diferentes cosas. Se puede cambiar por sistemas de combate y rollos por el estilo si no queremos estar hackeando. El lóbulo frontal, podemos poner cosas como potenciador de la memoria, mejoras de RAM. En el sistema circulatorio podemos meter circuitos de retroalimentación, microgeneradores, un poco de todo. Hay un montón de cosas. Una de las más chulas es en las piernas, unos tendones reforzados para hacer el salto doble en el aire. Cuesta 45.000 créditos. Una pasta gansa. Pero es muy, muy rentable si se quiere ir a sigilo y demás, porque te puedes meter por todos sitios con esto. Es un pastón tremendo, pero mola un huevazo. Brazos. Esto de los brazos es una pasada también. Mira, este de aquí es un sistema de lanzamiento de misiles. Cogemos por aquí desde el brazo y ¡pah! Misilazo. Pero aquí tenemos un sistema de microcables, que son una especie de pequeños cables de acero que podemos utilizar como látigos contra los enemigos, que esta que se sale también no hacen ruido prácticamente y dan unas hostias muy buenas. Y se pueden poner estados alterados también con ellos. Las garras mantis, está genial, te sale unas pedazos de garras de los brazos como si fueran un par de cuchillas gigantes y las haces pinchos morunos. Y los brazos de gorila, para ponerte unos pedazos de brazos de tres pares de narices y a piñazo limpio contra todos. Que están todos muy chulos, pero no tengo pasta para ninguno, básicamente. Así que bueno, lo que nos da Vic básicamente son los ojos y las manos, y ya se lo pagaremos. Mark 1, como decía, un escáner bastante decente. Muestra los datos en la córnea. La guinda del pastel es un alterador de lente externo integrado. Hablando en plata, las cámaras de vigilancia captarán tu cara difuminada. Recuerda que tu cuerpo se verá cristalino. Perfecto. Esto debería funcionar así. También responde a la Tech Kiroshi. Ya solo faltaba que no fuésemos compatibles con él. Estoy listo. Dale caña. Excelente. Vamos allá. Pon ese brazo de primera división aquí. Claro, el cambio de mano. Vamos a hacer el cambio. Eso es. Gracias. Ahora un poco de anestesia y empiezo a cortar. ¿Notas algo? No. Nada. Como siempre, no siento nada. ¿Sabes que siempre me preguntas lo mismo? Como si hoy fuera a pasar mejor algo no voy a diferente. Mirar. Claro, chaval. ¿Qué riesgo va a haber de una apoplejía o una parálisis o algo así? Pero qué sé yo, solo soy un matasanos. Ya decía yo. Un minuto a dormir, ¿vale? Vale. Nos sacan los ojos y vamos, nos pone el... A ver la magia en acción. Te conecto. Oh, qué guay. Veo mi cuerpo desde fuera. Puede que al principio te sientas incómodo. Vista borrosa, bajo contraste, algún fallito... Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Cómo te sientes?
bien, un poco borroso. Esto es fantástico. También es lo que decía. Sí, sí, no hace el falta. Escáner. A ver, escáner de este digital del tubo. Víctor, perfecto. Puede que te lleve unos segundos adaptarte, pero... Porque es más rollo, la primera, ¿eh? No suele ser la vencida. Con nada, la verdad. Está el escáner todavía. Acabará por sincronizarse con tus procesos de pensamiento y prever tus intenciones. Perfecto. Y accediendo también a la policía. También he inyectado una puerta trasera al archivo de la poli. Ah, mira, si te guay. Encuentras con un maleante, sabrás qué es lo que ha maleado exactamente. Perfecto. Así puedo hacer las misiones de búsqueda y captura y todo eso de los criminales y demás. Tiene que funcionar de maravilla. Ahora saca el arma. Podrás ver la munición que llevas y una nueva mira. A ver. Ahí está abajo la munición y todo. Ah, lo que os decía, mirad. El aumento visual, ¿lo veis? Los micosis son la leche. Puedo hacer un zoom de la hostia. Con los ojos. ¿Vas a tenerme esperando todo el día? No, no, hombre. ¿Qué pasó con el virus, chaval? ¿Qué pasa con el neurovirus? ¿Lo has chequeado? Localizado y eliminado mientras te colocaba el implante. He hecho un barrido completo. Vista de águila. Circuitos y me he cargado al bicho. Estás limpio, garantizado. Muchas gracias, Vic. Joder, Víctor, no está nada mal. No sé qué decir. Di que vas a tomarte esto y acordarte de la dosis. Dos ya y otras dos dentro de una hora. Perfecto. Por cierto, ¿qué es? ¿Qué me estás dando? Un estimulante suave, potencia la neurotransmisión y atenúa algunos efectos secundarios hasta que el implante se estabilice. Ah, vale, perfecto. Gracias otra vez. Eres el mejor. Te debo una. Adelante, chaval. Enséñales de qué pasta estás hecho. Oh, y yeah. Cuando llegues a primera división, no olvides de dónde vienes. No lo haré, chaval. Bueno, ¿veis? Aquí vamos a abrir. Ya aquí. ¿Por qué tardas tanto? Me estaban operando, tío. Déjame vivir. Además, estás con tu novia. ¿Ya te has aburrido de ella o qué? Hola. ¿Qué pasa, chiquitín? Ahora tengo una mano cibernética. ¿Y si nos fotografiamos con el gato? A ver. Pobre gato. Fue rápido, pero intenso. A ver, acción de reposo. Aquí, a ver. Chulería, no vamos al suelo. Creo que hay uno del suelo. Ahí. Mira. Como una de tus chicas francesas. Oh yeah, gatito. Oh yeah. Ahí, captura hecha. Y guardada. El gato se estará preguntando, ¿pero qué es esta cosa? Y el gato mola, ¿eh? Mírale aquí. A ver si todos lo puedo poner un poquito más cerca. Hola, chiquitín. Mírale qué guapito. Por cierto, hay un concurso de fotografía que ha empezado hoy, si no me equivoco. Entonces, bueno, puedo hacer alguno, pero no hay que modificar ni efectos, ni pegatinas, ni nada por el estilo. Tiene que ser foto natural del juego. Así que, ¿eh? Ya está hechita la foto. ¡Hasta luego! No te metas en la caja, ¿eh? Que te conocemos. Tienes el chakra del corazón mal alineado, cariño. Te lo puedo ajustar, pero tienes que alejarte de los campos de energía negativa y evita lo rojo, cualquier cosa roja. ¿Como la sangre de tus enemigos? Te lo puedo ajustar, pero tienes que alejarte de los campos de energía negativa y evita lo rojo, cualquier Oye, cosa... Oye, Uve, escucha. Hablé con Dex cuando estabas con el Doc. Está en su carro esperando. ¿Por ti? Se estacionó por aquí nomás, junto a Gramsci Burgers. Vale. Ah, vale, perfecto. Intentaré quedar bien. Vale, dadme un segundito, nada más, porque tengo que ir al baño rapidito. Uy, que lo cerré muy rápido, que vuelvo en nada, digo.
Ah, que no sabéis quién ha vuelto por aquí. Os doy 15 intentos para averiguarlo. Bueno, vamos a ver a Dex. Por cierto, tengo... Hola, hola. Tengo mensajes sin leer y yo pasando de la gente. A ver qué me dice. Ya aquí. Ah, no. No tenía mensajes. Me pareció que sí. Vale, hola. V, escucha. Tengo un tema delicado. Por eso te he llamado. El número de ataques de ciberpsicópatas en la ciudad está al alza. No te parecerá noticia, pero este asunto me preocupa. Por varias razones. Esto duele. Hay gente que afirma que la ciberpsicosis se puede tratar. Claro. Ya sé cómo suena eso. Pero creo que incluso una terapia no probada sigue siendo mejor que una bala en los sesos. Si me entero de un posible ataque, te pego un toque. Igual puedes investigar antes de que Max Tag entre en escena. Pero recuerda, no tienes que ejecutar a nadie. Intenta incapacitar al atacante y yo enviaré a alguien para recogerlo. Espero que haya quedado claro. Cristalino. Vale. Bueno, el juego se centra ahora en decirnos que no hace falta matar a todos los que nos encontremos. Y yo voy a centrarme en deciros otra cosita. Como es un juego de rol, no suelen haber muchos jefes. Están los jefes de la historia y todo el rollo. Así que se han currado una historia alternativa. La ciberpsicosis es una enfermedad que puede aparecer a la gente con implantes. Y bueno, es un fallo del cyberware, les vuelve locos la cabeza y se vuelven brutalmente violentos. Pero brutalmente violentos. Hay 17 ciberpsicópatas en la ciudad de Night City. Cada uno de ellos es un mini jefe con su propia barra, habilidades y todo el rollo que tenemos que vencer. Encima, con la dificultad extra de que si queremos que las cosas salgan bien, tenemos que dejarlos con vida. Es decir, noquearles, pero no matarles. Así que, añadiendo un poquito de intríngulis al asunto, se lo curraron, o sea, debido al tipo de juego que es, no puedes meter jefes ahí a lo bestia y a mansalva, porque es un RPG. Pero buscaron la forma de encontrar una forma de ponerlos. Y aquí lo tenemos en el diario, que es... Me vuelvo loco, 0 de 17. Entonces, bueno, hay que irlos encontrando y hay que irlos tumbando. Pero bueno, de momento no. ¿Qué mal? ¿No te gustan los mini jefes? Hola, buenas, policía. Ah, Dios mío. Este grupo de música es demasiado. No te gustan los mini jefes. Están muy divertidos, cada uno con sus habilidades chulas. Hay uno que es un super tanque con armas y de todo. Es muy divertido. Otro te tiende una emboscada brutal y para salir vivo. ¡Oh, qué chula la puerta! Gracias. ¡Joder! Buenas, señor V. Un placer. Dexter DeShawn en carne y hueso. Más carne que hueso. En marcha. La acaba de llamar, gordo. ¿Puedo hacerte una pregunta clara y directa? Claro. ¿Qué prefieres? ¿Vivir tranquilamente como un don nadie y morir de viejo apestando a meados? ¿O pasar a la historia de forma gloriosa antes de cumplir los 30? Night City no es un lugar para don nadie. O te conviertes en don importante o te devoran vivo. En Night City no hay término medio. Mister T tuneado con el brazo de oro. Sí que lo hay. Cuando trato asuntos de negocios, elijo ser don cachazudo. Pero los que intentan aprovecharse de eso, conocen a la bestia que llevo dentro. Ahora escúchame bien. Tengo un proyecto entre manos que deja en pañales lo de asaltar una guarida de chatarreros. Pues háblame del trabajo. Venga, escupe. ¿De qué va el trabajo? Hay un prototipo tecnológico. Un biochip, para ser exactos. Tienes que robarlo. Así de sencillo. Esa es la trama principal. Supongo que pertenece a una corpo, ¿no? Va a comenzar. A Arasaka. Al más poderoso... No será un problema, ¿no? No, no. Es un suicidio, pero nada más. No, un problema no, solo un suicidio. Night City es territorio Arasaka. Aquí nadie los putea. Es lo que hay. Quien no arriesga no gana.
La primera regla del Afterlife. Además, no soy estúpido. Vamos a hacer esto rápido y en silencio. No pienso dejarles ningún hilo del que tirar. Nos entendemos. ¿Ya sabes cómo? ¿Tienes un plan? Por una parte, hay un problemilla con los chicos de Maelstrom. Algo que conviene solucionar. Por otra, una reunión. Algo sencillo. La clienta anda nerviosa. Quiere negociar con alguien del equipo. ¿Qué pasa con la clienta? A ver, ¿la qué clienta le pica? ¿De qué va? ¿Por qué quiere reunirse? Se llama Evelyn Parker. Investigarla no fue fácil. Hice correr la voz de que buscaba info. Vale, ¿y? Unos hermanos de Pacífica me dieron un toque. Me dijeron que dejara de indagar y punto. Pacífica. En fin, nuestra clienta insistió en reunirse con alguien que se esté jugando algo. Ya sabes, que dé el 100%. Por cierto, Pacífica es uno de los lugares más bestias, sin ley y peligrosos de Night City, como te lleves mal con las bandas de allí. Si no te llevas mal, no pasa nada, pero la policía no se atreve a entrar. Imaginaos. Un servidor está descartado. T-Bag no es que sea muy sociable, y a Jackie solo se le dan bien ciertas cosas, ya sabes a qué me refiero. Lo que nos lleva a ti. Vale. ¿Y qué le pasa a la banda? ¿Qué problemilla tienes con Maelstrom? ¿No os lleváis bien? Enchúfate el pincho. Vale, vamos a ver información. A ver qué pasa. La historia es un tópico. Una banda de pirados hizo de las suyas hace unas semanas. Asaltaron un convoy de Militech y se llevaron el equipo. Lo que no sabía la Corpo era que Maelstrom estaba en el ajo. Verás, el convoy transportaba el Cabeza Plana, un robotito de combate, un prototipo. Y yo tengo que hacerme con esa supertech militar. Ah, genial. Si no conseguimos el robotito, nos quedamos sin el chip de Arasaka. Y así, y seremos felices, y comeremos perdices. Pero no te emociones, es de un solo uso. Les compré ese trasto a los Maelstrom con todas las de la ley. El problema es que se lo compré a un caballero que respondía al nombre de Brick. He dicho respondía porque Brick era el líder. 3 días después de cerrar el trato, su amigo y colega, un tal Simon Randall, alias Royce, le dio bien por el culo. Ese tiene 6. Ahora Royce está al mando y no tengo ni idea de si va a mantener la palabra de su predecesor. Para más simple, una tal Meredith Stout de Militech ha desarrollado cierto interés en dicho convoy. ¿Y quién es esa? ¿Quién es la pija esa? Una agente corpo, asuntos internos, ha estado pateando la ciudad preguntando por el convoy como si le fuera la vida en ello. La única pista que tiene está atada en su maletero. Está con el agua cada vez más al cuello, por lo que estará desesperada. Te convendría pensar en cómo usar esa baza. Claro que para ello necesitas la info de esa pájara. Te la mando. Te descojonas con Mr. T. Todo cristalino. En marcha. Así me gusta. Mr. T tuneado. Organizaré la reunión con la señorita tuneado. Parker en el Isis. Pero el Cabeza Plana es cosa tuya. Vale, vamos a omitir el viaje. Solo una cosa más. Ah, dime. ¿Una vida larga y tranquila o breve y gloriosa? Breve y gloriosa. Adiós. Vale, perfecto. Ahora nos hablan de la reputación y todo eso. Jackie. Jaquito, he hablado con Tex. Ese pinche gordito es la gran cosa. Como que sí, como que no. ¿A poco no? Ah, nos quiere poner a prueba. El colega sabe proteger su chiringo. Nos quiere mandar curros pequeños, preparativos, creo, antes de lanzarnos al trabajo de verdad. Está ese bot de combate, un prototipo militar. Los Maelstrom lo mangaron. Luego Dex pagó para hacerse con él justo antes de que los matones cambiaran de jefe. Sí, sí, me enteré de eso. Royce versus Brick, una adquisición hostil. Resumiendo, Dex quiere que hablemos con Royce. También nos dio el contacto de un agente de Militech, pero no sé si nos será de mucha ayuda. Chingón. Y bueno, y está la otra movida. Luego está la otra movida. Hay que reunirse con la clienta que encargó el trabajito, Evelyn Parker.
¿Tú? ¿Y qué va a hacer Dex? ¿Dar vueltas en su limo? ¿Seducir a las chicas por rolo? Parker quiere reunirse con alguien del equipo. Dex me dio permiso. Él sabe lo que hace. Así que, ¿cómo le quieres hacer? ¿Maelstrom o Parker? ¿Qué va primero? A ver, pregunta para vosotros. Nos queda poquito tiempo de streaming, ¿vale? Porque voy a cerrar sobre las en punto, más o menos, un poquito más tarde. Entonces, solamente podemos ir a un sitio. Tenemos Evelyn Parker, o la de Militech, que está buscando el convoy. Tenemos esas dos opciones. Una es entretenida, la otra es emocionante. ¿Cuál queréis? ¿Evelyn Parker o la de Militech? ¿Chan Chan, la clienta o la otra? ¿Qué es mejor? Evelyn Parker nos va a dar bastante información y vamos a encontrar cosas chulis y un poquito subiditas de tono. La de Militech, digamos que está un poquito desesperada, un poquito... Parker, directamente. ¿Quieres ver cosas calentitas? Vamos a por la clienta. Parker, creo que lo mejor es ir a verla primero. A ver de qué rollo va, qué busca. Va. En ese caso me lanzo al Lolfus y bajo la nariz al piso para husmear. Ahí te ves. Mira, un crío. A ver, pues mira, se pueden... Que no me atropellen. Se pueden robar coches y todo eso si se tiene la fuerza suficiente. Hola, ¿tú qué tal? O se pueden hackear aparcados si no tenemos a nadie cerca. Yo voy a llevarme este. Disculpe. Mis amigos te encontrarán. No creo. Adiós. Quita. Inténtalo. No me deja cambiar la cámara, maldita sea. No me deja. Debe estar bugueado. O quiere darme la sensación así.